Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio de los jueves en la mañana, Integrar y Ser. Recuerde que su espacio Integrar y Ser es un espacio creado para el fortalecimiento de los valores, el crecimiento personal de forma individual, de esos valores que hoy tanto nos hacen falta en la cotidianidad para la construcción de una sociedad bien fundamentada. Vamos a tratar un tema muy especial como son todos los temas de nuestro espacio integrar y ser del Magazine CNS. Este tema, me voy a remitir a leerlo y también a explicarlo, tiene que ver con un tema muy importante, siempre para nosotros. Ese tema tiene que ver precisamente con lo que es el fracaso. Para algunas personas el fracaso es algo que llega a estigmatizar es algo que puede generar una cantidad de cosas, de sentimientos encontrados y que de una u otra manera pueden inhabilitar y dejar una marca, una huella en el ser humano que lo limitan para que no siga adelante en sus propósitos y en sus proyectos. bueno, por favor, a las personas que estén interesadas tra eh, traigan un lapicito, un cuadernito, sí, y anoten los siguientes consejos. Elementos para aprender y sacar provecho del fracaso. Esto es tomado del famoso líder y hombre de fe John Maxwell. es un famoso escritor. Dice: A continuación le presento 10 formas de hacerlo. Número uno, aprecia el valor del fracaso. Para nosotros hay veces es imposible entender y comprender cómo debemos apreciar el valor del fracaso de situaciones o de pruebas que han sido totalmente negativas e impactantes para nosotros, pero a veces nos preguntamos cómo podemos llegar a aprender de ese fracaso, de una situación, de un problema el cual nos ha generado una cantidad de desgaste, cómo podemos aprender de ello. El señor John Masquel... Nos dice el éxito se obtiene a través del aprendizaje que tengamos de nuestros fracasos. Es un aprendizaje, ¿no? El fracaso es como un marcador de kilómetros cada vez que fracase, ha avanzado más hacia su objetivo. Mire, usted que me ve allá, independiente de cuáles sean sus metas, para bien, sus sueños, para bien, porque también tiene que tener en cuenta usted que si usted tiene sueños en su vida. Ojo, que con esos sueños usted no vaya a pensar de forma egoísta que solo le van a beneficiar a usted. Si usted está pensando que con sus sueños está beneficiándose usted solamente sin generar conciencia de lo que esos sueños, en mi visión egoísta, pueden impactar negativamente para las otras personas, entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque si usted está desarrollando una clase de sueños que a lo último ponen mal a su familia, ponen mal a su pareja, ponen mal a sus hijos, a sus vecinos o a sus amigos, entonces, ¿qué clase de sueños son esos? Nos dice John Maxwell que soy Shino Honda, fundador de Honda Motors, todos conocemos la marca Honda, ¿no? entonces dice, soy Shino Honda, para mí el éxito solo se puede lograr por medio de repetidos fracasos y por la introspección, o sea, después de yo analizar en qué fracasé, por favor, no se sumerja en el mundo en el cual le indica que usted ha sido o será para siempre un perdedor o una perdedora. Nos dice que es necesario saber qué debo aprender, qué pasó en esa situación, ¿qué es lo que debo de cambiar? El éxito representa el 1% de su trabajo que resulta del 99% de lo que se le llama fracaso. Imagínense, pues, consejo número 2, no tome el fracaso en forma personal. Nos dice aquí John Maxwell, si usted toma el fracaso como algo personal, jamás, oiga, jamás podrá aprovecharlo para tener éxito. Existen personas que se dicen fracasados, ¿sí? que nada les sale bien, se frustran, son resentidos y el fracaso no nos hace perdedores. Dice que el fracaso es como respirar. Hay que tener paciencia frente a una caída, pues ¿qué se puede hacer? Parece y siga adelante. Pero tampoco sea una persona que por esa dificultad que tuvo, entonces tenga que resentirse contra sí mismo, contra la sociedad. No. Recuerde, el fracaso son oportunidades de cambio. Número tres, que el fracaso le sirva, le sirva para rectificar. Se dice que el fracaso puede ser un indicador de cambio de rumbo. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué tiene un fracaso que se repite constantemente en diversas situaciones y con diferentes personas? ¿Qué es lo que está sucediendo? No con la gente que lo rodea o la rodea a usted, sino qué es lo que está sucediendo con usted misma tiene que revisar sus propios valores. Si de pronto cuando sus sueños, usted construye sus sueños, pero vienen otras personas y manipulan sus sueños y termina usted sirviendo a otras personas y se olvida de sus propios sueños y propósitos, nos dice aquí que hay que reorganizar esas estrategias, redefinir sus objetivos. Puede ser que esté tomando el camino equivocado, puede ser que un desvío de ese camino principal, o que esa no es una verdadera misión en la vida para usted, o sea, que no se rinda. Y si de pronto ese es su sueño, pues trate de ver qué es lo que, lo que usted está fallando. ¿sí? Hay muchas personas que han tenido un fracaso, han revisado, se han tomado su tiempo, ¿sí? no han dejado que se apaguen sus sueños y cuando se despiertan, se despiertan como el águila, el águila es un animal que en sus últimos tiempos es un animal majestuoso que pasa por un dolor que solamente el animalito se da cuenta, pero según los investigadores dicen que el águila pasa por un dolor donde se le desprende el pico, donde se le caen las plumas, donde se guarda, ¿sí? Pero después sale una majestuosa águila. ¿Sí? Entonces, amigo o amiga, por favor, que sus fracasos no sean simplemente algo que usted le esté limitando para decirnos algo adelante. Eh, número cuatro, conserve el sentido del humor. El sentido del humor, mire que es algo muy beneficioso, incluso hasta para nosotros en nuestro estado de ánimo. El sentido del humor, claro que esto luego lo vamos a retomar en otro espacio, en otro programa, pero el sentido del humor, bueno, siempre y cuando usted... No se burle de la gente, sino que sea un sentido del humor sano, le genera una cantidad de, de cosas sanas, incluso a su organismo. Bueno, dice, conserve el sentido del humor. A veces debemos reírnos, ¿sí? Cuando algo sale mal. Esto nos ayuda a mejorar la salud emocional, lo que yo les mencionaba ahora. Alivia el estrés, ¿sí? Y ayuda a poner sus errores en perspectiva rápidamente. Eso es como cuando usted se tropieza, sí. Hay muchas personas a su alrededor de pronto que eso les va a causar eh, mucha risa, ¿no? Se van a burlar. Pero cuando usted se tropiece en lo físico, qué es lo que debe hacer? Después de que no se lastime, si no se lastima, pues levántese y ríase, sí. Punto número cinco. Pregunte por qué, no quién esto es algo muy importante y esto tiene que ver con cambiar la culpa por la responsabilidad Mire, de nada le sirve a usted ¿sí? cuando usted fracasa usted empezará a buscar culpables o sentirse culpable porque yo no hice esto porque yo no le hice caso a la persona bueno ya usted tomó una libertad en su decisión ahora le toca asumir las responsabilidades de lo que usted hizo el asumir la responsabilidad de lo que usted hizo, sea la situación que sea, le hace que usted enfrente el mundo con verdadera madurez. De nada le sirve a uno esconderse frente a un fracaso. Hay que enfrentar el mundo con verdadera madurez. Eso es una sanidad y una, digámoslo así, una fortaleza espiritual que te enseña a que primero que todo debe depender de Dios para consultarle tus sueños, porque hay veces uno tiende a equivocarse. Cuando uno es muy emocional. Y de hecho, los seres humanos somos muy emocionales la mayoría de las veces. Bueno, se dice, pregunte por qué, no quién. Nos dice, la tendencia natural es buscar un culpable cuando algo sale mal. Esto es muy humano. Tenemos que echarle la culpa a alguien. La próxima vez que algo salga mal, pregunte por qué y no quién tiene la culpa. La persona que culpa a otros, o escuche esto, la persona que culpa a otros de sus fracasos jamás los vence. ¿Saben por qué una persona que culpa a otros de sus fracasos jamás los vence? Porque es una persona que precisamente maneja la culpa para escudarse en ella y no se responsabiliza de las acciones y de los correctivos que tiene que hacer consigo mismo y para modificar su relación frente al mundo y con las demás personas. Punto número 6, aprenda de su fracaso. Nos dice aquí que es necesario que aprendamos de nuestro fracaso. A ver, ¿por qué es necesario aprender de nuestro fracaso? Es necesario que se desarrolle la capacidad de aprender de sus errores. Recuerden que el fracaso, a menos que no aprenda nada de él, está ligado con la oportunidad, la inteligencia, la sabiduría, no solamente de tipo espiritual, sino la inteligencia emocional a nivel de las emociones, a nivel mental, de que si usted se cae, por instinto tiene que levantarse. Si usted se si ha llegado a caer en lo físico, usted no puede quedarse allí a no ser de que se haya lastimado. Pero usted no puede quedarse tirado o tirada todo el tiempo sobre el piso. Usted por instinto debe de seguir adelante. Y esto mismo trasládelo a su inteligencia espiritual y emocional. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Punto número siete. No deje que el fracaso lo tenga en el suelo. Uy, esto sí es bastante también complicado. Hay muchas personas que uno les está aconsejando, por favor, mire, dése otra oportunidad, aprenda de los errores, busque de Dios, busque gente que lo pueda orientar, ¿sí? porque es que hay veces, hay una cuestión, ¿de qué nos sirve buscar personas que están más confundidas que nosotros mismos y servirnos de apoyo? O como dice el viejo y muy confundido refrano de hecho popular que de que un clavo saca otro clavo si usted traslada eso al campo de la física eso es una mentira total sí entonces un problema no se puede solucionar con otro problema entonces nos dice que no deje que el fracaso lo tenga en el suelo dice la vida muchas veces lo va a tirar al piso lo más importante es cuánto tiempo va a durar usted allí. Usted puede hacer dos cosas distintas: quedarse en el piso y quejarse. ¿Sí? Quedarse en el piso y quejarse rápido o pararse rápidamente y seguir adelante. Seguro que le va a ir mejor la segunda opción. Nos dice de lo que nos contribuyó Henry Ford. Ustedes saben de este gran empresario. La historia de este gran empresario Henry Ford decía, "El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia." Óigame, usted que está allá, si usted está pasando por alguna situación difícil en su vida y si usted se siente que no le puede dar la cara a la sociedad, al mundo, a su familia, recuerden todo esto, primero que están acompañados por un Dios que también, aún en los momentos de prueba, es el más fiel. Y segundo, por favor, siga adelante. Siga adelante, porque tenemos en nuestro medio personas que, aún con incapacidades o discapacidades que son extremas, salen adelante, y usted que tiene su cuerpo completo, ¿por qué no sale adelante? Punto número 8. Usa el fracaso para medir el crecimiento. La mayoría de las personas. Miden su éxito por el número de triunfos que obtiene. Si ven caídas, se consideran fracasados. Estos, esto es exactamente lo opuesto. Es preferible alcanzar un 90% de nuestro potencial con un 90% de fracasos que un 10% de potencial con una puntuación perfecta. Si un corredor llega en cuarto lugar, debe alegrarse si su mejor carrera antes que esta era en un octavo lugar. Mire, eso también hace parte de vencer la frustración. ¿sí? No todo el tiempo, no construya su vida sobre lo que resulta o sobre lo que expresa ser cada éxito en su vida. No alimenta su autoestima una imagen que tenga única y exclusivamente que ver con la cuestión de que siempre soy un hombre o una mujer de éxito y cuando a usted no le vaya bien en una propuesta en un examen entonces se le va a acabar el mundo o sea que usted está reduciendo su vida solamente a ese a esa oportunidad que tuvo tiene que trascender y tiene que ver que su oportunidad de vida va más allá de esa prueba. Que su valía como persona, si bien está en equivocarse y aprender del fracaso, pero su valía como persona trasciende. Usted tiene la oportunidad de enfrentar sus errores y de salir adelante. Y a todos nos toca. Y si de pronto, si teme que la persona... Las personas allegadas, los que decían ser amigos o amigas, le critiquen y le den la espalda, no importa. Salga adelante y confíe en que tiene un gran amigo, un gran aliado en las cosas solamente buenas, no ególatras, no vanidosas, nada egoístas, pero que le vienen a bien a usted. Y ese amigo es Dios, es alguien inseparable. Punto nueve: vea el cuadro completo, nos dice. Masquel, ver las cosas en perspectiva nos ayuda a lidiar con el fracaso. La vida no es una foto instantánea, es una película en movimiento. El fracaso de hoy es parte de un proceso para el triunfo de mañana. Mire qué bonito esto. El fracaso de hoy es parte de un proceso del triunfo de mañana. Personas, ustedes que me ven allá, estimados Estimados televidentes que nos ven allá, tome esto y atesore este mensaje hoy en día, por si acaso usted está pasando por una situación adversa. Es un mensaje que nos llega al alma y es un mensaje que Dios nos regala en el día a día. Eh, el hacer parte de esos fracasos, como yo les mencionaba aquí en el punto 9, es el triunfo del mañana. Muchos de los grandes científicos que han revolucionado nuestra historia a nivel universal con sus inventos llegaron a un invento como la bombilla, como el asiento, bueno, como una cantidad de inventos que hoy los utilizamos, llegaron por una cantidad de errores en su vida, de frustraciones de darse contra la vida en ocasiones, de recibir humillaciones, de recibir burlas de la sociedad. ¿Y qué pasó? Que ellos no se dejaron aniquilar por esas apreciaciones de las demás personas, que en ocasiones son apreciaciones de gente envidiosa, que no quiere que triunfes tú. Y entonces levantaron, pusieron su frente en alto y que dijeron, hay que salir adelante. Yo no soy el resultado de simplemente este fracaso, yo soy más que esto. Y yo salgo adelante. Y podemos ver entonces que en nuestra sociedad hay gente que se destaca y uno dice, caramba, qué fuerte es esta persona. Pero son personas que créanme ustedes que han tenido la oportunidad de aprender de sus fracasos. Han tenido la oportunidad de que si se han caído, han vuelto a surgir. Y eso no solamente son las personas que uno ve en la televisión o los grandes inventores, ellos también son humanos como nosotros. Todos tenemos la oportunidad de que, infortunadamente, hay veces fracasamos, pero también hay una buena noticia: de que gracias a Dios tenemos la oportunidad de levantarnos rápidamente y volver a encaminarnos hacia lo que nosotros tenemos de ahí en adelante. Punto número 10. No se dé por vencido o no se dé por vencida. Si bien es cierto que el fracaso puede ser un indicador de que debemos explorar otras alternativas, también lo es el hecho que el éxito es producto de una gran tenacidad. No se dé por vencido o por vencida, luche con todas sus fuerzas, con todo su corazón y obtendrá el éxito. Luche con todas sus fuerzas, con todo su corazón y usted obtiene el éxito. El éxito también es de mucha fe. No fe en las cosas que usted puede conseguir más adelante, porque si usted fija su éxito más en las cosas materiales y en el reconocimiento público como una posición que le puede generar, um, de pronto le puede destacar a usted que usted domine a los demás, ese éxito, créanme que va a ser muy superfluo. Como dice el dicho, va a subir como palma y va a bajar como coco. Por favor, para uno aprender de los fracasos, hay algo que es muy importante, que va aunado con él la lealtad y el honor, y es el valor de la humildad, de que usted considere cuáles fueron sus errores, si hubo mucha soberbia también, que le generó ese fracaso, considere que su estima y su valía no se debe a las cosas materiales, sino a a su capacidad como ser persona, como construirse integralmente, como agradecerle a Dios y a la vida lo que usted es, y desechar lo negativo en lo cual usted estaba construyendo su vida y eran vanas ilusiones. Dice aquí, el tema del fracaso, si bien es cierto, es algo que nos estigmatiza, que nos llena de pronto de una cantidad de pensamientos que nos ataca la mente, que no nos hace pensar hacia dónde vamos. También es la oportunidad de que miremos más allá, de que nos bajemos del árbol y miremos que más allá de ese árbol, como lo dice un pensamiento oriental, hay un gran bosque esperándolo a usted. Un bosque que obviamente va a tener también momentos de incertidumbre, pero cuando usted esté atravesando por un momento de incertidumbre en su vida, Recuerde que no está solo o sola. Recuerde que tiene un Dios. Recuerde que tiene verdaderamente amigos o amigas. Óigame, que le van a apoyar. No gente, no conocidos o conocidas. Que aunque usted se rodee de estas personas, no le van a aconsejar bien. Porque hay veces uno se rodea de personas que lo único que hacen es confundir más. Nos dice que este tema del fracaso, a pesar de que nos estigmatiza, siempre hay esperanzas. Hay buenas noticias. Dice, pero si tenemos presente que lo que Jesús, el gran Jesús, nos enseña con la perseverancia, nos dice, no tengáis arrogancia con el éxito, ni desesperación con el fracaso. Recordad que el fracaso es la prueba que antecede al éxito. Le repito para que les queden en su memoria y por favor, si ustedes quieren, apunten, tomen apuntes de esta frase que el gran Jesús nos dice. Jesús nos enseña con la perseverancia y nos dice: no tengáis arrogancia con el éxito ni desesperación con el fracaso. Recordad que el fracaso es la prueba que antecede al éxito. Sí, definitivamente. Para alcanzar nuestro máximo potencial y tener siempre éxito en nuestras vidas, sabemos, debemos, y sabemos de ahora en adelante que el fracaso es simplemente una oportunidad para aprender y sacarle el mayor de los provechos. Que ya no te dé más vergüenza. Que si te señala la gente que antes te brindaba un apoyo, bueno, es un poco difícil, porque de pronto quizá te toque renacer en medio de las cenizas, pero no importa. ¿De qué te sirve a ti rodearte de gente traicionera y envidiosa? Y es mejor estar tú con tu Dios, con el gran Jesús, que es el mayor de los líderes y de la gente que verdaderamente sea tu aliada en las cosas positivas. Bueno, pues espero que a mi gente de Santander de Aquilichao, el tema que hoy tocamos en su espacio de integrar y ser, les haya llegado al corazón, como también a mí me ha fortalecido. Y bueno, y agradecerle a la Escuela de Liderazgo Cienfón por esta información tan importante que nos ha aportado. Bueno, mi gente de Santander de Quilichao y la gente que nos observa en la web, en la internet y a través de las distintas redes sociales, también les deseamos que tengan un buen fin de semana, que Dios los proteja y un saludo muy especial de Jorme Lorena Orejuela Mera, psicóloga y periodista acreditada por el Colegio Nacional de Periodismo y que tengan un muy buen día. Bueno, chao, chao.